18 de octubre de 1975, en la alcaldía de Iztacalco, bueno, antes delegación Iztacalco, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, los sacerdotes José Guzmán y José Durán encomendaron una tarea muy difícil, pero no imposible, a un excelente músico, a una excelente persona. Licenciado en director de dirección coral, titulado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, el maestro Felipe Padilla Sixto, de formar y dirigir la primera estudiantina de esa parroquia, que llevó el nombre de Florida. Hoy, amigos de Radio Morenita, Bella Voces Radio, tenemos el placer de encontrar y de estar entrevistando a Escola Coral Vocalis, a quien les damos la más cordial de las bienvenidas. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bien. El ánimo, ¿dónde está el ánimo? ¿Todo bien? Saludamos a la cámara, saludamos a las bocinas, a todo mundo, al micrófono. Y bueno, pues le doy también la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por estar en este espacio, en este programa de Voces, Cuerdas y Pandero, 9 de la noche, que transmitimos por Bella Voces y por Radio Morenita. Mi nombre es Miguel Pérez Núñez, la voz morena de tu radio, y tenemos al maestro Jonathan Padilla Casas. Maestro, buenas noches, ¿cómo está? Pues buenas noches, bienvenido, maestro Miguel. Gracias, gracias. Por acompañarnos esta ocasión, ¿no? Especial. No, gracias a ustedes por permitirnos también estar aquí con ustedes. Al profesor Daniel Padilla también, gracias. Buenas noches, subdirector del grupo. Subdirector del grupo. Bien, pues nos vamos a relajar. Esa entrevista es para ustedes, maestro. Claro, aquí las personas que nos están escuchando por radio van a querer saber de ustedes, dónde se van a presentar, los inicios, los tropiezos, pero también los logros y los triunfos. Por aquí tenemos en las anotaciones que han estado en varias partes. Entonces, más adelante lo vamos a hacer. Maestro Jonathan, por favor, platíquenos los inicios de Coral Vocalis. No, hombre, pues imagínense, como lo estás mencionando, Miguel, pues todo este proceso fue pues de la estudiantina Florida. Sí es. Pues cuál fue, tuvo una buena trayectoria de, pues ahora sí que unos bastantes años, pues dirigido por nuestro fundador, de Felipe Padilla. Sí es. Pues en el cual, pues ahora sí que con todo el gusto de los integrantes de esta estudiantina, que pues tan famosa que fue en esta delegación Iztacalco, que bueno, que fue recorriendo pues ahora sí que muchas partes, tanto de estados como de delegaciones, ¿sí? Partes de auditorios, en el cual también participaban mucho ahorita como en estas festividades de la Virgen. ¿Es correcto? Entonces, fíjate que tuvo una gran trascendencia todo su trabajo dirigido por el profesor, en el cual pues con el paso del tiempo fue evolucionando. También fue formado por exalumnos de diferentes instituciones, tanto del Instituto Politécnico, de los SHs, de las preparatorias, las últimas generaciones que fue formado, pues que fue la parte de la trascendencia a lo que es ahora Coral Vocalis, fue pues de una manera los inicios del colegio de bachilleres, donde fue esa transición, ¿sí? Y pues de ahí empezamos a formar este equipo de trabajo que es fenomenal con cada uno de los integrantes. Ahora sí que estoy respaldado por todas estas chicas guapas, talentosas, y aparte pues todas están formadas con su carrera también. ¿Qué? Son profesionales todos. Perfecto. Entonces, ¿qué te digo? Pues este coro está lleno de mucho talento. Tienen mucha entrega a esta parte de lo que es el coro. Todos lo cuidamos, lo practicamos. Bien.
Me parece bien. Yo creo que fíjate que la gente, maestro, va a querer saber los tropiezos del maestro fundador. Si tienes por ahí alguna anécdota, me la puedes platicar. Pero ¿te parece bien que vamos a un corte musical de Coral Vocalis y regresamos? Amigos de Radio Morelita, Bella Voces Radio, vamos a un corte musical. Estamos en entrevista con Coral Vocalis. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Coplas al viento, panderetas y guitarras.
flores en claveles, por donde la reina pasa. Vasconia, Asturias, Pravía y Córdoba la sultana, todas cantan a ella, la Virgen Guadalupana. Regresamos a la sintonía de Radio Morenita, música para todos. Mi nombre es Miguel Pérez Núñez, la voz morena de tu radio, y estamos con un gran grupo coral, Coral Vocalis, Escola Coral Vocalis. ¿Qué tal? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Ya más relajados, más tranquilos? ¿Sí? Porque antes de entrar al aire la primera parte, como que sí tenían un poquito de temor, ahorita ya más tranquilas, más relajadas. ¿Sí? Bueno, paulatinamente. Así como en las fiestas, ¿no? Poco a poco, el primer tequilita, relajado, ya el segundo ya más tranquilón y todo lo demás, ¿no? Bien. Bueno, pues, maestro, antes de irnos al corte musical, platicábamos de las inconveniencias del maestro fundador.
tú recordarás alguna. A lo mejor la gente que lo sigue, yo creo que tienen mucha gente en sus redes sociales, está interesado en saber, pues, alguna dificultad al inicio. Yo creo que en todos los grupos hay dificultades. Y yo creo que Coral Vocalis o Estudiantina Florida no era la excepción. ¿Nos puedes platicar algo? Pues fíjate que en vez de dificultades, creo que fueron los retos que se fueron forjando cada uno de ellos, cada trascendencia. Porque, pues, yo creo que como todo equipo de trabajo, pues sus debilidades son de momento, pues, que llegan, se van nuevos integrantes, vienen esas partes de desequilibrio de trabajo. Pero fíjate que, bueno, en mi experiencia de lo que yo he vivido o en esta trascendencia, pues fíjate que de esos tropiezos yo los veo más como el trabajar más. Que para algunos se convierten en barreras. Exacto. Y ya no te levantas, ¿no? Claro, pero no, fíjate que no, nosotros lo que tenemos es de que, a pesar de estas barreras, como tú lo comentas, es una forma de que nos fue encaminando a que siempre tenemos que seguir creciendo, mejorando y pues valorando nuestro trabajo como persona y todo lo que estamos ofreciéndoles a, pues ahora sí que al público, a los seguidores y a cada parte donde nos estamos presentando. Y bueno, una parte muy importante que es personal y a nuestra familia, que es lo más importante. Okay. En vez de tener estas barreras, yo creo que sí, yo los veo como más fortales. Sí, es cuando tú conviertes una debilidad en una fortaleza, ¿no? Claro. Va básicamente, todos los grupos, y lo vuelvo a reiterar y a decir, tienen esos tropiezos, esas dificultades, esas barreras. Claro. Y el que las afronta, las convierte en fortalezas. Claro. Y que de alguna manera aquí estamos viendo el esfuerzo de esas dificultades que tuvieron en su momento el maestro fundador, las demás personas. Aquí está el logro. Aquí está el logro, ¿no? Claro. Daniel, maestro Daniel, ¿qué nos platica? ¿Cómo se siente ser su director de tan importante grupo? Platíquenos. Pues es una perspectiva muy diferente, porque hay que cuidar detalles en los cuales anteriormente uno no veía. Como alumno, como hijo, uh-huh. Como instrumentista. Uh-huh. Entonces, al tener una responsabilidad aún mayor con y junto con un buen y excelente coro en el que me conformo, es uno debe de crecer tanto humanamente, en calidad de voz, en calidad humana, en calidad instrumental. Saber más, no quedarse atrás, tratar de siempre seguir adelante con ese gran respaldo que nos dio nuestro profesor Felipe Padilla, nuestro padre. Entonces es una meta alcanzar individual y en conjunto para crecer y esforzarnos cada vez más. Y me siento muy bien, me siento excelente de ser parte de este hermoso coro. Yo creo que es uno de los proyectos más hermosos que estamos viviendo en estos tiempos. Uh-huh. Y siento que esta evolución, la última fase, y que tenemos más y más fases junto con más personas nuevas que van a llegar en un futuro, que me siento emocionado, me siento feliz y muy agradecido con el espacio, el tiempo que nos brindan los chicos y las chicas. Sí, claro. Y bueno, qué decir, ser un subdirector y el respeto con mi hermano, el director, es formidable. Trabajar en conjunto. Perfecto. Muy bien. Vamos a un corte comercial. Corte comercial. Y regresando, ¿me pueden platicar la diferencia entre ser el hijo del director, el integrante y que su papá sea el director, y las dificultades que tuvieron? Porque me supongo también que dentro de la parte familiar, dentro de la parte musical, no se puede desligar la parte del parentesco, la parte de la liga. ¿Sí? ¿Te parece bien? Vamos a un corte comercial y regresamos. Amigos, estamos en el programa Voces, Cuerdas y Pandero, el único programa hecho por ti y para ti, rondallas, tunas, estudiantinas y coros. Regresamos.
Regresamos a la sintonía de Radio Morenita, música para todos, Bella Voces Radio. Le quiero dar las gracias infinitas al licenciado Jaime Urbina Ferriz, director general de Bella Voces, el permitirnos el espacio en Bella Voces para también la transmisión de este programa. Soy Miguel Pérez Núñez, la voz morena de tu radio. Y bueno, queridos maestros, platíquenme. Estábamos en el bloque anterior, la parte del parentesco, ser hijo del fundador, ser hijo del director y además ser integrante. Esa responsabilidad que viene desde abajo y el ejemplo para los demás integrantes. Adelante. Claro. Pues mira, yo te quiero contar que mis inicios son, ahora sí que como hijo, pues fíjate que yo inicié con el pandero. Es excelente. ¿No? Digo, muchos de los que entramos en un grupo, porque también claro, yo fui de alguna estudiantina, lo primero que me dieron fue el pandero o sí, las claves. Ahí tócale, a ver qué sale, ¿no? Sí, porque con el pandero, fíjate que es una parte muy importante, pues en la parte de la rítmica. Yo te lo cuento de esa forma porque es una parte donde tenemos que sentir. Entonces, si no sentimos esta parte rítmica tan especial de la música, de la vida, pues ¿cómo transmitimos? Es correcto. Entonces, fíjate que esa parte de mi niñez, yo me acuerdo, pues como hijo, pues que cada evento, cada lugar, cada espacio, cada grabación que nos tocaba, pues me hay que recordar, donde nos llevaban a hacer esas grabaciones de su estudiantina, pues el compartir con gente mayor, en el cual pues fíjate que pues me cuidaban mucho. Sí, muchas veces. Son los más cuidados. Eran mis niñeros y mis sí, niñeras, ¿no? Sí, tienes razón. Pero fíjate que ese acercamiento hacia la música, esa parte humana que me brindó mi papá, pues fue la mejor. Una parte que me ha ayudado a crecer, a mejorar, a seguir con esta parte, esta trayectoria con estas chicas tan fabulosas, con los muchachos. Entonces esta parte humana, yo creo que es lo más importante antes de un proyecto. ¿Qué? Entonces, en la parte de lo que es me corresponde o me dejó esta trascendencia como director, pues es un reto, ¿no? Como lo seguimos comentando. Uh-huh. Es un reto en el cual pues uno sigue aprendiendo con tropiezos o con retos, ¿no? Como lo decimos. Pero cada vez me siento más fuerte, más respaldado con todos, con mi hermano, ahora sí que hasta con Eric. Que está detrás de la cámara. Allá detrás de... Saludos, Eric. Saludos. Sí, porque fíjate que esta parte de relación humana que nos ha brindado mi papá, pues ha sido esta parte de compañerismo, el compartir, el disfrutar, el validarnos. Yo creo que ellos más que nadie lo han escuchado y lo escucharon mil veces. Pero ahora que se suscitan estas situaciones, quedo a cargo del Coral Vocalis, me da mucho gusto porque he recibido mucho apoyo de cada uno de ellos. Han llegado en el momento exacto. Y entonces eso me ha permitido el fortalecerme, pues para tomar el mando de este gran proyecto que es un proyecto de todos. En el cual todos estamos trabajando, estamos esforzándonos, estamos buscando los tiempos, nos arriesgamos. Sí, es correcto. Pero fíjate que lo hacemos con todo nuestro corazón, con nuestra dedicación y profesionalismo, como ellos lo saben. Perfecto. Yo creo que esto lo pueden remarcar y contar ahorita les vamos a preguntar a ver si es cierto. No los descansamos tres meses. Sí. Y pues bueno, ya para terminar, pues lo que es la parte de ser un director, pues de un proyecto y en base de una parte humana de los muchachos, es complicado. Es muy complicado porque pues ahora sí que cada quien
tenemos un mundo diferente, ¿no? Sí. Pensamientos, sí. Sensaciones, de momento que llegan de una forma, de la otra, entonces hay que saberlos. Sí, ¿no? Y yo creo que en su momento tuviste también una diferencia con tu papá, con el director, ajá, de que esa melodía no va así, o esa melodía sí va así. Me supongo que también pudo haber sido esa parte, ¿no? Lo que pasa que, por ejemplo, el trabajo ahora sí que estaba totalmente dividido. Okay. Pues él se hacía cargo totalmente de sus voces. Okay. Por eso estaba, es formación, es vocal, ¿no? Okay. Es vocal. Entonces él me decía, sabes que tú encárgate de tu instrumento, dividimos el trabajo. Pero a pesar de esos retos entre ambos, pues yo creo que siempre llegábamos al acuerdo de decir, ¿sabes qué? Aquí está el arreglo, tus voces, vamos a juntar el trabajo. Siempre existe esa parte de encontronazos, como dicen. Pero fíjese que no, vuelvo a repetir, o sea, son cosas que nos van ayudando personalmente. ¿Sí? Porque de eso mismo seguimos aprendiendo, ambos seguíamos aprendiendo. Iba creciendo el grupo, y ¿no? Crecieron, claro, muchachos, no, y hemos crecido. Aquí está el nombre, ¿no? 1975, imagínense, 2020. La última generación de estos 45 años, ¿verdad, muchachos? Sí. 45 años. Entonces somos la última generación, pues representando a cada una de esas instituciones, cual fue formado desde la Estudiantina Florida hasta la fecha. Y pues, muchachos, aquí estamos las últimas generaciones, pues, poniendo la cara. Sí, yo creo que los que nos están escuchando, que fueron integrantes en su momento, claro, también han de estar recordando, sí, aquellos momentos, ¿no? Claro. O sea, las personas que estuvieron en Coral Vocalis, que ya no están por una u otra razón personal, de trabajo, claro, salud, lo que gusten y manden, se han de estar acordando de esos momentos que vivieron con ustedes. Lo bueno, lo malo. Y yo sé que nos están escuchando, ojalá que nos manden un mensaje, 5614-1287-46, para que nos manden el mensaje, o si le llega a su teléfono también, nos lo dicen y les comentamos algo. Maestro Daniel, en su caso, ser hijo, ser integrante, su papá y director. Pues primeramente fue mi primer maestro de música en el kinder. Así es. Ya llegó el momento. No tuve de otra más que escuchar la bella música del piano a los 5 o 6 años de mi edad, donde dije, qué bonito se escucha, sí, sí, ser músico. De aquí soy. De aquí, ¿no?, soy. Sí. Dije, qué bonito que me haya tocado mi primer maestro de música, mi papá. Me cuidaba mucho y cuidaba mucho el aspecto de echarle muchas ganas. La música es para dar amor, alegría. Eso se me quedó. Después me enseñó un instrumentito que para mí fueron los cascabeles. Y entonces con los cascabeles dije, ay, con esto me quedo. Y después, como por la secundaria, más o menos por el bachillerato, ya fue más mi profesor de rienda teórica. ¿Qué? En donde me dijo algún día, ¿sabes qué? Dentro de las clases, dentro de este salón, eres mi alumno y yo soy tu profesor. Afuera somos hijo y yo soy tu papá. Claro, siempre fraternalmente y con mucho respeto, pero quiero que aquí respetes mucho la formación musical. Dije, órale, que está bien, me parece perfecto, porque había una disciplina de por medio, la música es disciplina, y lo que me quería decir es que no estoy enojado contigo, realmente es disciplina lo que vas a empezar a ver. Y las primeras veces en lo que era percusiones, yo lloraba porque no me salía, me regañaban. Escuadrabas, es que el tiempo, yo, híjole, yo estoy con las lágrimas acá soltando, y es duro. Pero jamás me mostró el enojo de padre, ajá, el enojo de director, ¿no? De director, de esfuérzate más, ¿sabes qué? 2-3 horas no son suficientes diarias. Entonces, en el transcurso de mis 3 años durante el bachillerato, tenía que salir con guitarra, con percusiones, con voz de tenor,
los cimientos básicos de la teoría musical. Entonces sí fue duro, pero la mera verdad vale mucho la pena. Es el esfuerzo. Y hasta los últimos años que ya estuve aún más dentro de lo que es el coro en forma ya, uh-huh. Igual mi respeto, e indudablemente yo tenía algunos problemas ahí de chin, pues es que sí es cierto, Jonathan dice que este acorde suena mucho mejor. Y luego me iba con mi papá porque era el de, no, es que, ¿sabes qué? Esta melodía es así, así. Ah, pues sí, pues ¿a quién le voy? Es que los dos tienen razón. Las dos escuchan es que las dos están padres. Y claro, entre los tres ahora, ya me he escogido, ya más yo, porque ya había crecido, ya tenía una formación más proporcional. Exacto, ya. Y decía, ¿sabes qué? Sí, es cierto, vamos a hacer esto. ¿Sabes qué? Pero había algo ahí que decía, ¿sabes qué? No hay voces de tenor, te vas a violín. ¿Sabes qué? No, violín no, ya hay más voces de tenor, ven, vamos a conformarnos. Entonces, era el comodín, porque había mucho trabajo. Me voy a la guitarra, me voy al violín, vámonos con tenores. O sea, cuando tenores. No hay integrantes, sí. Tú ocupabas el de dos o el de tres. Ajá. Cuando ya hay integrantes, a ver dónde te acomodaba, ¿no? Sí, y esa es la disposición adecuada en donde, sí. Es el, ¿sabes qué? No hay eso... Vamos a checarlo. Así sin enojo, es. Nada. ¿Puedes o no? Claro que podemos. Y con dos tenores en este momento, con Rafael y conmigo, es el de, ¿sabes qué? Podemos, vamos a hacerlo. ¿Qué se requiere? Práctica, vamos a ensayar y con mucho gusto. Vamos a echarle muchas ganas. Y entonces, es una transición muy, muy agradable para mí. Es muy rara, muy agradable, pero que me ha hecho crecer como ser humano. Dentro, sí. De nuestro compañerismo. Así es. Como colegas de, y amigos y familia de mi papá, que es el coro. Y siendo ya subdirector, le digo, es una responsabilidad y me siento bien. Me gusta. Sano, sí. Que vengan los retos. Sí. Y siempre me voy a estar esforzando por mí y para todos. Ok, perfecto. Me parece bien. Yo no sé ustedes, amigos de Radio Morenito, Bellavoces Radio, radio escuchas de toda la República Mexicana, del mundo entero. Yo no sé ustedes, pero la verdad que me siento contento, me siento agradable platicando rico de este tipo de cosas que a lo mejor muchos de ustedes no sabían, que a lo mejor ustedes se imaginaban que era de una forma, pero ahorita ya al escucharlo de viva voz de los que lo vivieron, es rico platicar de esos seres humanos tan, tan, tan grandes, de ese corazón, de esa fortaleza que dices, de aquí soy, como dice el maestro Daniel, pues yo me voy a comodín, no importa, y aquí estoy, porque bien pudo haber abandonado el barco, eso es que pues yo mejor me voy a otro lado, donde pueda ser lo mío, y lo tenemos, ¿no? Yo me siento muy, muy, muy rico platicando con esto, con esos grandes seres humanos de verdad, y ¿te parece, maestro, director, Jonathan, que regresando desde el corte, nos digas la transición de la estudiantina Florida a Escuela Coral Vocalis, que fue en 1995? ¿Te parece bien? Amigos de Radio Morenita, vamos a un corte comercial, musical, regresamos. Yeah.
Gracias.